Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Muy bienvenidos a Touch Show TV. Muy bienvenidos a todos a este día tan especial, el Día del Niño. Feliz día para todos los niños que están ahí en casa, para todos los niños de todo el mundo y en especial porque todos tenemos un niño adentro. Usted, yo, así que la verdad es que de la manera que nos divertimos siempre se deja ver los niños que llevamos adentro. Así que bueno, agradecido con todos los que se van sumando y en especial le vamos a pedir a los que nos están mirando y no se han sumado a nuestros amigos en Facebook, se pueden sumar dándole me gusta a nuestra página que es Touch Show TV. Y si te perdiste algún material, como siempre, podés encontrarlo en donde no es. En YouTube como Touch Show TV. También tenemos un número de contacto al cual te podés comunicar si querés mostrar un talento, algo en especial que quieras transmitirle a todos los tucumanos, lo puedes hacer al número 381-419-0637. Tenemos todo. Ahí nos pueden mandar mensajes, nos pueden decir de todo. Mira, porque hay personas que quieren venir, la verdad que estoy muy contenta de la gente que quiere participar y venir acá al Living the Touch. También que nos sigan en Instagram, para que vean todas las fotitos que nos sacamos Touch siempre. Show TV, sí, la verdad que sí. Usted sí, se saca muchas fotos. Sí. Más o menos, últimamente un poquito menos. Bueno, vamos a comentarle a todo el público que tenemos un programa de lujo. Y bueno, nos visita gente importante. Estamos hablando del doctor José Luis Silva, que nos va a hablar acerca de la estética dental y qué importante que es esto para todos nosotros, para todo el mundo. ¿Sí? Sí, también conversamos con el doctor Eduardo Novillo, quien va a hablar de implantes mamarios. Muy bien, también te comento, el gremio de Suter ha realizado un pequeño homenaje para todos los niños, para los niños adultos, los niños, para todo el mundo, y espero que vos disfrutes de este excelente contenido. Y bueno, la semana que viene, ¿sabes dónde vamos a estar? En Monteros, porque va a cumplir 263 años. Y bueno, el intendente viene realizando hace mucho tiempo ya muchas actividades culturales y educativas. Y vamos a mostrar un informe que se realizó en Termas de Río Hondo, que estuvo participando con un artista plástico de Monteros. Así que, bueno, la verdad muchísimo. Que es muchísimo. Así que los invitamos, que no se muevan de la pantalla, porque así comienza Touch Show TV. Bienvenidos a Touch Show TV. Estamos en el primer centro de lipoplastía del doctor Eduardo Alejandro Novillo, cirujano plástico y estético. Bienvenido a Touch, doctor, ¿cómo le va? Hola Lorena, buenas tardes, bienvenidos a vos y a tu programa Touch. Bueno, quiero que me cuentes sobre la cirugía de implantes mamarios. Bueno, la cirugía de implantes mamarios es una de las cirugías más requeridas hoy en día. La consulta comienza cuando el cirujano recibe a la paciente y obviamente lo primero que tiene que ver es el cuerpo de ella y establecerse un esquema en su mente de su altura, sus hombros, su cintura, su cadera. Y luego está la parte de la revisación física, que es ver la paciente y qué es lo que ella tiene en cuanto a sus mamas, su forma, su tamaño, el tipo de piel, todo eso. Es una información que el cirujano va a recabar e inmediatamente, luego de recabar toda esa información, ya se establece el tratamiento, que es la colocación de la prótesis en este caso, porque hay casos donde solamente hay que colocar prótesis, pero hay otros casos donde hay que elevar la mama, levantarla, la mama caída, o reducir una mama y poner prótesis. Es decir, cada caso requiere un tratamiento específico. Y con respecto a las prótesis, estamos colocando una marca hace más de 10 años, la cual es una marca de primera gama de origen francés, se llama Eurosilicone. Acá en noroeste argentino la distribuye una empresa muy seria con la que tenemos una relación de trabajo de muchos años, que se llama Euromed. ¿Y qué otros servicios ofrece el primer centro de lipoplastía del doctor Novillo? Bueno, como dijiste, como el nombre lo indica, nosotros nos especializamos en lipoplastía. La lipoplastía, digamos, es el trabajo de la grasa en el cuerpo humano, en donde, digamos, aunamos el arte y la ciencia para los resultados, en el sentido de que modelamos
lo que el paciente trae para darle y brindarle las formas que la paciente quiere. Es decir, una paciente que por genética acumuló grasa en la cintura, por ejemplo, esa grasa acumulada, por cuestiones fisiológicas, una vez que se acumuló, ya no se va. No disminuye su volumen, aún la paciente haya perdido peso. Es decir, hay zonas que sí la grasa disminuye. Cuando un paciente baja de peso, la primera grasa que se va es la grasa intraabdominal, la que está entre las vísceras, esa que abomba el vientre. Esa es la primera grasa que se va. Luego comienza a bajar en otras regiones, como son en el abdomen superior, por arriba del ombligo, esa grasa sí se va. Pero hay grasas que no se van una vez que se han desarrollado. Del ombligo para abajo, en general, del ombligo, caderas, entrepiernas, rodillas, cintura, esa grasa no se va. La grasa de la papada, sí, vos adelgazás, se va. La grasa de los brazos, vos adelgazás, sí, se va. La grasa de las mamas, adelgazás y se va. La lipoescultura está indicada para aquellas regiones donde no es posible bajar con una dieta y con gimnasia. Por más que hagan toda la dieta que hagan y la gimnasia localizada, entre comillas, que hagan, esos sectores no van a descender. Por lo tanto, está indicada una lipoescultura. Una lipoescultura, por ejemplo, de la cintura, es algo que se hace con anestesia local, en forma ambulatoria. En una hora nosotros podemos brindarle la cintura soñada y para el resto de su vida, en forma definitiva. Por más que la paciente se embarace, por más que la paciente aumente su peso, por más que sucedan todos los desajustes metabólicos, es por una cuestión de número de células adiposas, eso no va a volver. Nosotros estamos retirando número de células adiposas y las células adiposas no se van a reproducir. Doctor, ¿qué nos podría contar acerca de la rinoplastia? Bueno, la rinoplastia es una cirugía que otrora era una cirugía muy frecuente. Últimamente está reflotándose esa tendencia, digamos, están apareciendo muchos casos de chicas que se quieren operar la nariz. Pero ante la sorpresa de ellas, hay una nueva técnica que es la rinomodelación, que suplanta a la cirugía con bastantes ventajas en algunos casos. ¿En qué consiste la rinomodelación? Es una práctica de consultorio, es ambulatorio, no es una cirugía, es modelar la nariz con ácido hialurónico, que es un producto sintético que dura un año y uno puede cambiar literalmente narices sin cirugía, sin moretones, sin inflamación, sin yeso, sin sangre, todas las contras que tiene un acto quirúrgico, sin los miedos de un acto quirúrgico, sin anestesia. O sea, es un procedimiento sumamente sencillo, de 5 o 10 minutos, y se cambia la nariz ahí en el instante. Y para todas aquellas personas que desean intervenirse, operarse, hacerse algún arreglito, ¿cómo tienen que hacer para contactarse con el doctor Novillo? Bueno, nosotros atendemos todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, y estamos en la calle 25 de Mayo, 731, en pleno barrio Norte. Bueno, doctor, muchísimas gracias por recibirnos, por explicarnos tan gentilmente. Y bueno, un saludito para Touch Show TV. Bueno, muchas gracias, Lorena. Y un saludo para Touch y para todos los televidentes.